fault. Volta quindi al
Yeah.
Pues hemos visto en esta representación del castillo de Barba Azul cómo tuvieron que resolverse, aparte de las ideas aportadas por el maestro Alcaraz, una circunstancia muy especial era el hecho de que la soprano no estaba, no tenía el papel completamente aprendido, no lo tenía de memoria, y tiene que salir, maestro Bañuelas, con la partitura en la mano durante toda la ópera. Pues no, creo que esto fue una circunstancia que no la se frase da más muy seguido. conocida que hay en la carrera de los espectáculos es que la función debe seguir. Sí. Esta fue una manera de no cancelar o de hacer aparecer a la soprano, aún con la partitura. Sí, pues, maestro, decía yo al principio que la estrella de esta tarde fue usted, fue Muchas Roberto gracias. Bañuelas, porque lo que vamos a ver a continuación, El prisionero de Luigi Dalla Piccola, es enteramente una creación de usted en lo que se refiere a la interpretación vocal y a la actuación. Pues creo que sí. Tuvimos un tiempo de preparación en que, frente a las dificultades que proponía la obra, el entusiasmo crecía y todo se resolvía satisfactoriamente. Y sobre todo que el tema es tan rico, tan sugerente, tan vital en sus contradicciones hacia el hombre en una sociedad conflictiva, que a través de este personaje encontré yo muchísimos símbolos de lo que ha sufrido el hombre en diversas épocas, en regímenes opresivos que se consideran depositarios de una verdad única, al menos mientras dure. Sí. En esta obra, Dalla Piccola expone el conflicto del hombre frente a la institución de una verdad y de una serie de prejuicios y concepciones de la vida y del orden de la vida que inevitablemente conducen a un choque. Es el sueño de lo imposible, es la utopía de la libertad, es la lucha del hombre por alcanzar la libertad, la dignidad, el reconocimiento humanos. Es también esa confrontación que hay entre el hombre expuesto a ser un perseguido en base a su debilidad, porque todo hombre de alguna manera es un heredero de un miedo ancestral, porque aparece frente a un poder organizado, instituido, que maneja unas leyes y una verdad oficial o una verdad establecida. En este caso, era un rabino que por intrigas políticas y también de orden económico, de envidias, en fin, es acusado de herejía y llevado a la Inquisición. La Inquisición aquí como el símbolo de la opresión, me parece un símbolo muy, muy vasto. Es fácil identificar los días del Tribunal del Santo Oficio con la idea, con la abstracción que es la represión, sí, y la posesión de la verdad. Este cuento está situado en la época de Felipe II, y esto fue un aporte muy interesante de parte de José Antonio Alcaraz, que aunque es un personaje que solo se le menciona en el cuento, no en la obra, Sí. Él lo hace aparecer en un palco como un representante de la omnipotencia terrestre que refleja la de un Dios todopoderoso y en este caso cruel. Sí, hace la presencia de Felipe II. La presencia de Felipe II, Recuerdo, sí. Se sentía en la sala, como se sentían algunos otros recursos especificados por Dalla Piccola en la partitura. Usted me decía que lo que vimos en aquella función no era una innovación ni un añadido, sino algo especificado. Me refiero al uso de altoparlantes en la sala. Sí, bueno, eso está sugerido, aconsejado por el mismo Dalla Piccola, que cuando se llega a esta escena en que interviene el coro, la presencia del espacio debe ser también acústico. Es decir, la ocupación del espacio debe ser acústica. Y entonces, en este caso se colocaron altoparlantes en la sala que conmovieron y dejaron inmersos
o de alguna manera llevaron al infierno del prisionero a cada espectador. Ajá, a base de un puro poder acústico, digamos. Sí. Sí. ¿Quién es este Dalla Piccola, maestro? Sabemos que es el italiano que lleva a Italia la llamada nueva escuela vienesa, aquella de Schoenberg, Berg y Webern. Pues después del posverismo de autores como Busoni, Wolf Ferrari, Ildebrando Pizzetti, viene este grupo de música nueva, representado por Luigi Nono, Berio, sí. Bruno Maderna y Dalla Piccola, que para mí es el más alto representante de la expresión operística. Lo interesante es que al incorporar esta técnica serial de los dos sonidos, llamado decafónica, sí. No lo hace con un espíritu de contradicción o de revolución contra la música italiana. Uh-huh. Él realmente sigue participando de la tradición vocal lírica. Lo que hace es incorporar un lenguaje técnico representativo del tiempo en que el compositor está viviendo y en el que participa de una serie de conflictos y de atrocidades que, es decir, como espectador de las atrocidades que sufrió el hombre europeo en la Segunda Guerra Mundial, especialmente el caso de los perseguidos por diferencia de raza. Sí, es el tema eterno, es lo mismo de... Sí, la época de la historia II, del perseguido y el perseguidor. Ahora, Dalla Piccola entonces no es un hombre que rompa con tradiciones, porque hay dos maneras de ver los avances, uno como ruptura y otro, según generalmente palabras de los propios creadores, como continuación, como un no estancamiento de las corrientes. Sí, yo pienso que más bien es un continuador con el lenguaje que correspondía al momento en que él estaba viviendo como creador. Él fue un compositor de una honestidad extraordinaria, teniendo una capacidad inventiva amplísima, pudo haber escrito obras de éxito sí. que le provocaran también pues admiración y grandes beneficios económicos. La fórmula estaba dada, claro, muy está. Fácil recurrir sí, a ella. El caso opuesto es el de Menotti, que es una mezcla de un Puccini uh-huh. y algo de jazz. Un post-pucciniano, se ha dicho. Sí, pero él uh-huh. es un músico activo. En alguna época formó un dúo con un dueto con un violinista al que acompañó para hacer una difusión de obras de música moderna, no uh-huh. solamente las propias, sino las de sus contemporáneos. Sí. Luego acepta un empleo como maestro de composición en Florencia. Después es invitado en Tanglewood y en algunas universidades de Estados Unidos a dar cursos de composición. Pero su caso es el de un hombre comprometido con el conflicto que vive la sociedad en el tiempo que a él le correspondió. Los temas de sus obras son parecidos a este que se trata en El Prisionero. Siempre hay una obsesión por los grandes ideales de la humanidad. Sí, hay una aspiración de esa línea ideal y moral en que el hombre puede desenvolver sus mejores atributos y cualidades. Pero por eso él denuncia la opresión, porque mutila al ser en sus mejores cualidades. Ahora, maestro, en esta función, en esta colaboración con los maestros Eduardo Mata, que era el director concertador, el maestro Alcaraz, a cargo de la dirección de escena, ¿usted gozó de una libertad? Bastante. Desde que comenzamos los ensayos, José Antonio Alcaraz me dijo, desenvuélvete a tu gusto, que creo que las cosas estarán bien, y iremos dialogando, iremos conversando sobre cada escena uh-huh. y a ver qué partido y qué mayor expresividad obtenemos de este material, pero tú eres el protagonista y tienes toda la libertad de acción, lo cual le agradezco desde ahora.
y desde entonces. Creo que él no se arrepentirá porque se ha hecho un trabajo impresionante con esto en todos los sentidos. Recuerdo además que por la dicción de usted era fácil seguirlo, no perderse y no perder detalle tampoco de la trama. Hay un momento hacia el final en donde se establece o se declara la eternidad del tema, o la perennidad, si usted quiere, del tema, cuando se abre a lo contemporáneo. El mismo Teatro de Bellas Artes se abre hacia su propio exterior y vemos las calles de hoy y de aquí. Es que el hombre sigue luchando por la libertad, por la dignidad, y una vez más era protagonista de un conflicto en el que creyó vencer.